Sí, un accidente de tránsito que hubo una colisión de dos motocicletas. Estas presentaban una de ellas, de la en una motocicleta, iban dos personas, dos femeninas, que fueron policontusas. Una de ellas aparentemente tenía mucha lesión, mucha impotencia funcional del miembro superior izquierdo. ¿Debieron trasladarlas? Sí, a las dos pacientes que las llevamos al hospital para que se le hagan los exámenes correspondientes directamente. Por la cantidad de personas involucradas, hubo dos ambulancias trabajando en el lugar. Estuvimos dos ambulancias, por suerte llegaron los bomberos igualmente para hacer las medidas cautelares de colocación de collarín cervical y la tabla directamente en una de las pacientes, mientras nosotros llevábamos a la otra paciente. Ellos nos asistieron hasta que llegó la otra ambulancia, que fue también al hospital. ¿Las personas resultaron con lesiones leves? Las otras personas estaban con lesiones leves. Sí, no hubo necesidad de llevarlas al hospital, podían ellos ir por sus propios medios en caso tuvieran alguna lesión complicada.